¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un review de una cámara deportiva que es la SJK en su versión SJ4000. Si ustedes probablemente cargaron por AliExpress o por otra página de importaciones esta camarita y les llegó esta versión que es la Sport, no significa que esta sea una cámara falsa. No los han estafado. Esta cámara es una SJK pero con su nueva empresa. Esta versión usa su firma de la empresa Acmel. Lo que ustedes tienen que hacer es descargar esta última firma para que su cámara quede con su fabricante original. Les voy a explicar un poco cuál es la diferencia de esta cámara, la que yo tengo en mis manos, con la que dice SJK. Es la misma cámara, solamente que las empresas se separaron y una se fue con su software y otra se fue con su marca SJK. Yo les voy a dar la firmware que debería tener realmente la cámara para que le funcione de una forma perfecta. Hoy vamos a ver el funcionamiento, las características y qué tal graba en relación calidad-precio. Eso vamos a ver hoy día. Bienvenido al nuevo tutorial de Amor Conciencia. Gracias. Lo primero que vamos a hacer va a ser las opciones. El botón de encendido está acá. Lo apretamos en mod. Yo lo voy a apagar y la voy a encender para que vean cómo resulta. Ahí. Ya, acá está apagada. Ahora vamos a iniciar la cámara. Apretando el botón que les dije anteriormente, sale Acmel. Ya. Dentro de estas opciones, lo que vamos a hacer ahora será aquí arriba se ve el icono de grabación que está predeterminado cuando yo enciendo la cámara. Si yo aprieto nuevamente el botón Mod de adelante, ahí se cambia la opción a fotografía. Yo voy a probar y aprieto el de arriba, el de OK para sacar una fotografía. Y ahí saqué la fotografía pertinente. Ahora si lo vuelvo a apretar, se van a visualizar todas las imágenes que tengo dentro de la cámara. Y aquí con los botones posteriores que están acá, yo voy cambiando las imágenes que están dentro de la cámara. Para salir, aprieto nuevamente el botón Mod y aquí ya me van a aparecer todas las opciones de configuración que tengo en la cámara. La primera que me sale es resolución con los botones de al lado que dije anteriormente. Con esto voy bajando y aprieto OK para entrar arriba. Aprieto este de acá para entrar a cada una de las opciones predeterminadas como resolución. Acá el video se refiere al video de resolución, lo tengo en Full HD, 1920x1080. Grabación continua, cada cuánto grabe antes que se corte la primera vez, yo lo tengo apagado para dar una grabación continua. HDR es la opción que tenemos para sacar imágenes que salgan con mayor cantidad de colores. Yo la tengo en encendido. La detección de movimiento es más leve la cámara al momento de grabar y te va a captar mejor los momentos. El audio registro para que nuestra grabación se grabe con el audio pertinente. La impresión de la fecha, si queremos que salga o no en las imágenes. El modo de grabación. Esta parte es bastante importante, ya que este modo nos va a permitir hacer timelapse y sacar fotografías cada 2, 5 o 10 segundos para hacer unos videos bastante buenos. El tamaño de la imagen también tiene que ver con la cantidad de píxeles que tengamos. Yo la tengo en la máximo tamaño, que son 12 megapíxeles, que las imágenes me salen en esas dimensiones, de 4032 por 3024. Si sigo bajando, acá se ve la calidad, la tengo en alta calidad de imagen, para que las imágenes me salgan buenas. La definición, que también la tengo en alta definición de las fotografías. Los balances de blancos también se pueden ajustar a sol, nubes, tungsteno o distintas opciones. El color que quiero que me genere la foto en blanco y negro, sepia o en colores, ¿cierto? El ISO para regular la cantidad de luz que tenemos en una imagen o fotografía. La exposición que le vamos a dar también para ver un poco los balances de blanco. Lo tengo normal. La detección del rostro de la cara. Lo tengo apagado. Puede ser detección de la cara o detección de sonrisas. Como pueden ver, la cámara tiene una infinidad de opciones. Estabilización al momento de sacar fotografías o videos. Yo lo tengo apagado, se enciende. Revisión rápida. La impresión de la fecha que le vamos a dar a nuestras fotografías. El idioma para el uso del menú.
español, inglés, francés o portugués. La fecha y hora para configurarla. Eso, license no set, es la cantidad, la licencia que usamos la cámara. Desconexión automática para que la cámara se apague después de tanto tiempo de uso, 3, 5, 10 minutos. Sonido VIP, el que está ahora, se puede desactivar, activar o desactivar. También la frecuencia en la que tengo los videos en 50 o 60 Hz. Rotación de imagen, modo auto, modo OSD. Lo tengo en encendido, apagado. Eso es para borrar, borrar todo, suprimir una fotografía. ¿Ya? Yo voy a poner cancelar, no es necesario. Y formato para formatear todo lo que tengo dentro de la cámara. Configuración por defecto, vuelve al estado de fábrica de la cámara. Y la versión que tengo instalada de la cámara, que es un micro. Bueno, ahí sale, ¿cierto? Que es la SJ4000. Y la versión y licencia del firmware. A mí también me ocurrió llegar a la solución y es por eso que también les comento el problema ya solucionado. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial de Amor Conciencia.